Estamos destruyendo la ciudadanía. Esa gente que va a ir a votar tiene cada vez razones menos interesantes para ir a votar, porque está urgida por la supervivencia. Entonces, ¿para qué vota? Vota o para poder sostenerse en la duración, que es lo contrario de la existencia. Existir es desplegar un proyecto, durar es petrificarse. Entonces la gente, posiblemente, en su mayoría, y por distintos motivos, en función de los niveles sociales que ocupe, va a ir a votar curiosamente por una misma razón profunda, y es querer que el sistema le responda. Ahora, la respuesta puede ser, quiero durar o quiero existir. Lo que se está haciendo en la Argentina es generalizar la demanda de duración a la sociedad. Se quiere que dure. ¿Por qué? Porque la rentabilidad del voto hipotecado en la duración es más alta que la rentabilidad política del voto existencial, que es un voto fundamentalmente crítico, con capacidad analítica. A medida que la petrificación se amplía, la capacidad de discernimiento personal decrece y solo se vota para seguir votando y seguir dependiendo de un Estado que por su conducta fagocita a la población, se la traga. Santiago, ¿qué rol le ves al presidente dentro del propio gobierno? El presidente ha profundizado su inexistencia, dando prosecución a lo que planteaba antes. Se ha convertido en una figura espectral. Es muy parecido a un presidente, pero no lo es en verdad, no solo porque no tiene autonomía en sus decisiones, sino por un rasgo filosófico gravísimo. Normalmente se piensa que la filosofía está lejos de la realidad, posiblemente es su sustancia. El presidente no tiene palabra. La ausencia de palabra deshumaniza. ¿De qué modo se manifiesta la ausencia de palabra del presidente? A través de un mecanismo de contradicción perpetua entre cosas que dice para luego negarlas o cosas que niega para luego afirmarlas. Al quitarle credibilidad a su palabra, ha aumentado su volatilización personal y la inconsistencia de su investidura. ¿Y hasta dónde es bueno o no el disenso dentro de un propio partido? Teniendo en cuenta este antecedente entre Alberto y Cristina, pero también viendo lo que está pasando justo por el cambio, donde, por ejemplo, Patricia Bullrich, Macri, adelantan, piden medidas más de shock económico, y por otro lado tenés a Larreta que dice, vayamos más por un gradualismo. ¿Hasta dónde es bueno tener un disenso dentro del propio partido? ¿Hasta dónde es bueno? ¿Hasta dónde es bueno o si es bueno? ¿Qué cosa? Que haya disenso dentro de un propio... Ah, es extraordinariamente bueno. Desde que haya un cuerpo común, el disenso prueba la vitalidad del cuerpo común. Cuando el cuerpo común se quiebra, como ocurre en el oficialismo, entonces la disidencia se transforma en intransigencia y hostilidad. Juntos por el los déficits que tiene, sigue siendo una agrupación que tiene la característica de un escenario compartido, no se ha roto. En un país políticamente tan pobre como Argentina, que una coalición subsista es un signo de verdadera consistencia cívica, aunque esto no quiere decir que no haya problemas allí. Pero nosotros le tememos tanto a la discusión que creemos que cuando los miembros de una agrupación disienten entre sí, van a quebrar. ¿Y si no quebrara? Santiago, la idea de la grieta genera esa anomia que hablaba al comienzo de la sociedad, de que tenemos este sector, y no puede haber un pensamiento crítico de buscar otras opciones políticas. Plenamente de acuerdo. Yo creo que estamos ante un proceso eleccionario el año que viene. Se está desarrollando ahora, pero se concretará el año que viene, que tiene una característica muy importante si queremos evaluar hacia dónde vamos, entre tantas otras, pero desde un punto de vista político.
No vamos a asistir a la confrontación entre dos fuerzas de un mismo sistema. Vamos a asistir a la confrontación de dos fuerzas que representan sistemas antagónicos. Uno quiere ser liberal y asentarse en instituciones republicanas ateniéndose a la Constitución Nacional, y el otro quiere liquidar la Constitución y las instituciones mediante un proceso de jibarización que consiste en reducir la significación de las autonomías institucionales, es decir, de las representativas de la República, y lograr que mientras ese proceso populista va devorando las instituciones fundamentales de la República, crece el Estado macrocefálicamente para reducir su significación a las decisiones autocráticas de un caudillo y no de alguien que es representativo de una investidura de la República. Se puede ser caudillo, pero a costa del país, de la República. Hoy es muy difícil verlo. Hoy es muy difícil verlo, precisamente porque el antagonismo es cosmovisional. Es decir, son dos visiones que subsisten si la otra desaparece. No hay manera de imaginarse un diálogo entre quien lidera el populismo vigente con las fuerzas del liberalismo eventual que pueda llegar a gobernar el país, porque no encontramos puntos en común para el debate. ¿Qué es esto? ¿Se lo explico muy brevemente o se lo comento? ¿A qué llamamos bien común? El bien común es el repertorio de valores de la República que son compartidos por quienes en otros órdenes no coinciden. O sea, tenemos un bien común, usted y yo, usted es de derecha, yo soy de izquierda, discutimos, pero los dos somos centro-derecha y centro-izquierda. El centro es el repertorio de valores comunes que hoy falta en la Argentina para hablar de un solo sistema y de disidencias fecundas.